iglesia Kemuel no es un edificio donde nos congregamos. Ese lugar especial para estar en su presencia ahora está en tu casa, tu habitación, tu sala o tu carro. La iglesia somos tú y yo. Gracias por ser parte de esta familia de fe. Esta es tu casa, donde sanamos juntos nuestras heridas, donde siempre hay segundas oportunidades, donde el perdón es abundante, donde aprendemos juntos, donde somos levantados por Dios. Vamos a empezar en este día, pues alabando a nuestro Dios, dándole gracias porque nos ha permitido tener un día más de vida por sus misericordias que nos han alcanzado. Y vamos a empezar en este tiempo simplemente adorándolo a Él como Él se lo merece. Ante ti hoy me encuentro y postrado me presento tu esplendor. Me conquistó, con tu paz me abrazas, me rodeas con tu gracia y tu amor. Me inundó, me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tú ya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, 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 tu amor. Si me pierdo, tú me encuentras y levantas mi cabeza, puedo ver tu majestad. Me refugio en tu presencia, me cautiva tu belleza, quiero estar donde tú estás. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tú ya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, 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 tu amor. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito.
Santo Dios, cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver, me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocer.
deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder. La gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Gracias, papá, te damos porque sabemos que tú vas a hacer grandes cosas el día de hoy. Tú eres el único digno de recibir nuestra gloria, nuestra honra, nuestra alabanza, Jesús. Tú eres el único digno, Jesús. Te damos gracias por este hermoso tiempo en tu presencia, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos llegando al final del año. El día de mañana estamos cerrando este año 2020. Parece increíble desde el mes de marzo cuando se anuncia en febrero los vientos de una situación que veíamos del otro lado del mundo. Hemos venido viendo cómo avanza. Hemos tenido un cierre casi total del país por meses, luego una apertura bastante controlada. Y aunque pues lo más doloroso y algo que va a quedar un legado para siempre en nosotros es ver a muchos que hemos amado partir, entregarle al Señor este tiempo, no nos podemos quedar solo con ese sentimiento. Creo que es la razón principal por la cual hemos predicado por años, porque nunca podemos definir ni cómo, ni cuándo, ni dónde, pero sí estar seguros de que al tener a Jesucristo en nuestro corazón y ver en nuestra vida frutos de arrepentimiento, podemos realmente saber que en el Señor estamos. Hermanos, mi más sentido pésame en primer lugar a toda persona que este año haya perdido un familiar o un ser querido. No es fácil procesarlo, hemos vivido muy de cerca el luto, el dolor, la incertidumbre en este año como iglesia, como pastor, pero también estoy bien claro de que el Dios Todopoderoso es nuestro consuelo, nuestra esperanza y nuestro refugio, aún en los momentos y los tiempos más difíciles. Quiero hablarles de fe en esta hora, y hay una persona que a mí me impresiona mucho, es la mujer cirofenicia, y quiero invitarle a ir al capítulo en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo 24, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: levantándose de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón, entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y cirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Padre, háblenos en esta hora. Le ruego que pueda en cada uno de los hermanos que están pendientes de esta palabra y esta reflexión, Señor, hacer obra, y permita, Señor, que sea de edificación. En el nombre de Jesús, amén. Siento que las personas muchas veces le ponen demasiados obstáculos a su vida de fe. Tengo 22 años de pastorear y siempre encuentro el perfil de aquella persona que dice: mire, ¿y por qué no va a la iglesia? Ah, no estoy lista. Mire, ¿y por qué no se congrega en una iglesia cerca de su casa? No. Mire, y como yo, persona que veo en algún lado y que siento que puede recibir a Cristo, yo pesco donde sea, porque creo que la palabra es importante, porque de alguien que reciba a Cristo o no lo reciba, dependen demasiadas cosas para esa persona. Pero es muy común que en un parque, en una plaza, en algún lado, cuando le digo: mire, ¿y usted no quiere recibir a Cristo? No,
en su momento, en su tiempo. Y he encontrado dos cosas que son un denominador común de esta persona. La primera es que sí fue cristiano. Fue cristiano y de ahí la vida, la gente, los amigos, quien fuera, lo fue apartando de la fe. Y entonces es preferible, perdón el francés, ser chabacán que ser espiritual. Es preferible, hermano, pretender que no conozco de Dios para no ser juzgado como hipócrita que dar testimonio de Dios en el lugar de estudio, en el lugar de trabajo, en cualquier otro lugar. Pero también he encontrado otras personas que de alguna manera disfrutan, creo yo, su vivencia humana y no están interesados en espiritualizar absolutamente nada en su vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que viene un problema. Realmente yo tengo un parámetro de medir problemas. Siento que mucha gente a toda cosa le llama problema. O sea, ay, es que se quemó el foco, es un gran problema. No, no es un gran problema. Si hay uno nuevo, se pone. Y si no hay nuevo, se quita de otro lado y se pone ahí donde era necesario. Ese no es problema. Para mí, un problema, y de ahí en arriba, es problema. De ahí para abajo no hay problema. Es un hijo con cáncer. De un hijo con cáncer para arriba, llámele problema a las cosas. Pero de un hijo con cáncer para abajo, todo puede de alguna u otra manera pasar adelante. Sin embargo, en este año hemos enfrentado problemas. ¿Por qué? Porque se nos salió de control la manera en que manejamos los problemas. Se nos salió de control la manera en que nosotros establecemos algún tipo de parámetro para vivir de una perspectiva normal. Ahora, hermano, de repente me dice de una mujer que está buscando de Jesús. Ok. Y de repente esta mujer que va buscando de Jesús dice que en primer lugar que Jesús se fue a la región de Tiro y de Sidón y entrando en casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. No hay que perder de vista que la necesidad espiritual hace que la gente busque a Jesús. Y es bonito cuando Jesús llega a un lugar. ¿Se acuerda cuando llegó a Jericó? Y de repente Zaqueo, que era un publicano, dice que se sube a un árbol y cuando menos siente Jesús lo ve y le dice: Zaqueo, desciende porque hoy he de morar en tu casa. Y él descendió con alegría y lo recibió en bendición. Y así encuentro un montón de escenas donde Jesús establece ese vínculo maravilloso y perfecto con distintas personas. Pero en el caso de esta mujer había un fenómeno. Acuérdese que Jesús no era cristiano, era judío, era rabino. Él tenía un título religioso, el rabinato de la religión judía. Él no había anunciado los evangelios no habían sido anunciados. Entonces, dentro del establishment judío hay un punto donde hay un sentido de identidad y una persona que, aunque es ser humano, querido, etcétera, no tiene el nivel de identidad. Entonces llega esta mujer, griega, Sirofenicia, buscando algo de Jesús. Y lo primero que recibe de Jesús es rechazo. Aquí es donde digo, ¿cuántas veces uno no entiende, o deberíamos de entender quizás a las primeras de cambio, la bendición que hay en permanecer en Jesús? Y la bendición que hay en sentir realmente que ser cristiano es realmente un privilegio. ¿Por qué? Porque, hermano, ¿se puede imaginar Jesús? No, ahorita no puedo. Si de repente alguien me busca, mire, pastor, quiero hablar con usted, y aparezco y le digo, fíjese que ahorita no puedo. Yo estoy seguro que si no me insulta, se va de la iglesia, o dice que yo soy el peor pastor del mundo, que no tengo tiempo para la persona, etc. Pero Jesús le dice, ahí está, mire, versículo número 25, ¿verdad? Vino y se postró a sus pies, ni siquiera... Hermano, esto, postrarse a sus pies, rápido. A un rabino, a una mujer, no se le puede postrar a sus pies. Tiene unas normas de conducta que cumplir y que establecer. Pero aquí dice que se le postró a sus pies. ¿Cuál necesidad tenía ella? ¿Sabe que uno detecta, hay veces la gente que llega a la iglesia con cierta, ¿cómo se llama? Angustia o desesperación. Porque desde que entra... Llega a adorar, llega, usted ve lágrimas del tamaño, hermano, de quizás de un galón de agua,
que salen de la cara de alguien cuando está clamando en una necesidad, en una aflicción, porque depende de una u otra manera, hermano, la respuesta. Y yo no voy a desaprovechar esa hora en mi culto, al contrario, a mí me vale que esté desafinando el que esté cantando, a mí me vale que la servidora no me haya saludado, a mí me importa venir a mi casa a adorar a Dios y presentar mi causa delante de Dios. Ahí es donde está la grandeza. Y entonces, la respuesta de Jesús es: venga inmediatamente, ¿qué quiere? ¿Qué le necesito? No. Dice que le rogaba, porque le contó: mira, mi hija creo que tiene un demonio y yo te ruego que tú lo eches. Pero la respuesta y la reacción de Jesús a que le rogaba me parece interesante, porque dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Quiénes son los hijos? Los judíos. Pero aquí hay un punto. La traducción le puso perrillos. Pero realmente la original no dice perrillos. No está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros. Esa es la palabra. Como dice un connotado predicador, le dijo perra. Duro, ¿verdad? No está bien darle el pan de los hijos y dárselo a los perros. Hermano, ¿qué haría usted si el rey de Israel, su señor, le dice así? Aquí viene, vuelvo al punto. Creo que hay veces la delicadeza es nuestra principal enemiga, porque aunque fingimos que estamos bien, somos demasiado sensibles y todo nos hiere y todo nos afecta y todo nos molesta. Pero usted está bien. Esa es la respuesta. Esto es para que yo le diga, lo insulte, lo escupa, le diga nomás que voy a estar haciendo aquí, qué barbaridad, que yo voy a estar en medio de esta iglesia donde todavía me maltratan, me ignoran, me desprecian, me ofenden. Y no, cuidado, no pierda de vista lo importante que es que usted pueda ubicarse en las cosas espirituales sobre cualquier otra cosa. Y claro, somos carne, pero la necesidad es más grande. Y en esa necesidad es donde tenemos un planteamiento, pero espectacular. ¿Por qué? Porque en esa necesidad es donde la mujer tiene una decisión: o darse la vuelta insultando a Jesús, o seguir insistiendo. Porque aparte de eso, hermano, le está hablando del pan. Ya es el segundo rechazo que le da. Y quiero seguir en la mecánica. Deja primero que se sacien los hijos. Obviamente, esto es como quien dice: vaya, ¿quiénes son aquí judíos y qué necesidad tienen? Hagan cola. Y ustedes que no son, espérense. Cuando termine con todos ellos, voy a ver con ustedes, a ver qué les doy. Uno no está para sentirse un ser humano de segunda categoría. Uno no está para sentirse un ser humano marginado, rechazado, maltratado, estoy de acuerdo. Pero, hermano, en la vida tenemos que desarrollar algo que se ha perdido de vista en estos tiempos. Se llama humildad. ¿La humildad qué es? Es la actitud hacia entender, hermano, de que no controlamos todas las cosas y hay tiempos donde tenemos que aprender a ser número uno, número dos, número tres, número 20, o no tener ni siquiera ticket. Esto es muy importante. Digo, en la casa llegas y lo lógico en una casa es que aparezca: pues ya comió, sí, va, entonces aquí está tu comida, va. Hay un espacio. ¿Me entiendes? Que primero que hay que servirle en la casa es a Nerón, al don. ¿Me entiendes? Vaya, por lo que sea, aunque le ponga cianuro la señora, pero ahí le pone la comida. Es el número uno. Pero vas al banco, por muy amado que sea en tu casa, haga cola. Ah, no, pero es que en el banco soy conocido. Ok, pues entonces pase adelante, don Julito, en el banco lo voy a atender. Pero de repente vas a otro lado. Vas al Citram, ahí estás haciendo cola, ahí estás afuera, esperando en el sol como 400 más. Y así sucede. Entonces uno tiene que tener esa percepción de gratitud y de humildad, hombre. Hay cosas que en la vida, hermano, no se pueden comprar. Y esto te enseña a interpretar las cosas, a vivir un día a la vez, a ser agradecido con lo que tenés. Y entonces
es cuando creo que como cristianos crecemos espiritualmente. ¿Y qué contrapuntos tiene la humildad? El no pedir disculpas cuando hemos fallado, el no reconocer que aunque la persona que a la que le hemos fallado, hemos hablado, no sea la mejor buena pieza del mundo, pero al final el error es nuestro. Esto es bien importante. El perdón es lo más liberador que hay en el individuo. Y yo te invito a que, por ejemplo, no termine este año, ya va a terminar en unas horas, sin que tomes el teléfono y si tenés que pedirle perdón a alguien, pedíselo. Y si en algún momento te sale como, pues, o sea, diferente, como quien dice, ya ves, vos tenés la culpa. Ok, usted cumplió, pero hágalo. Libérese, por favor, de toda cosa que sea carga espiritual. No entre en el 2021 cargando, hermano, cosas que afecten espiritualmente su vida, cosas que le carguen innecesariamente, piedras en el zapato que no hay por qué llevar porque terminan dando callo. Y entonces, la humildad lleva a esto, el pedir perdón. La humildad lleva a, hermano, ser comprensivo con aquellos que nos afectan. Dice el Padre nuestro, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores, a nuestros deudores o a los que nos ofenden. ¡Qué bonito! ¿Por qué? Porque le pedimos a Dios que nos perdone, pero nosotros en el Padre nuestro nos estamos autoteniendo la responsabilidad de pedir, de perdonar a otros. Esto es como aquel que tenía una gran deuda y dice la palabra que fue donde el acreedor y el acreedor le dijo, ¿sabes qué? Está perdonada tu deuda, no te preocupes, pero saliendo de ahí se encontró alguien que le debía a él. Y cuando le debía, le dijo, bueno, ¿y vos por qué no me has pagado? Y comenzó a maltratarlo y a presionarlo para que le pagara. Por un lado recibimos gracia, pero por otro lado damos juicio espiritualmente, hermano. Eso son ataduras que no nos dejan crecer, son ataduras que no nos permiten caminar desde la perspectiva de fe como Dios Todopoderoso quiere que caminemos. Entonces, aquí es donde cada uno de nosotros debería de revisar de una manera especial si la palabra humildad, más que tener cara de buena gente, hermano, es en nuestro corazón. Porque la soberbia, el orgullo, la prepotencia, la falta de amor al prójimo, la falta de empatía con el necesitado, todas esas cosas demuestran la carencia de humildad. Y entonces cuando tenés una necesidad, te traiciona. ¿Por qué? Porque nos sentimos más importantes de lo que realmente Dios permite en algún momento. Y con eso digo que no digo que no seas importante, para Dios lo eres. Pero hay procesos donde uno tiene que aprender a hacer cola. Hay procesos donde uno tiene que aprender a agradecer a Dios. Mire, estas semanas me ha tocado ir a hospitales a orar por enfermos y hay veces uno sale tan ministrado porque de repente la persona que está en el hospital, la persona que está en el padecimiento, cuando menos siente uno llega a ministrar y sale ministrado. ¿Por qué? Porque Dios está en control, pastor. Él es mi Señor y yo le he entregado mi enfermedad. Y cada vez que me duele, como usted no tiene idea, yo digo, Señor, te entrego este dolor y pongo este dolor al pie de la cruz. Y no tiene idea de lo que para mí significa eso. Y uno dice, puchica, si uno medio le duele la cabeza y anda buscando dos mejorar, ¿me entiende? Y esta persona entregándole delante de Dios absolutamente todas las cosas en espíritu y en verdad. Entonces, cuando veo a esta mujer, veo que la humildad está en ella y la necesidad también. ¿Por amor a quién? A su hija. Porque si se da la vuelta, su hija sigue mal. Pero por amor a su hija es todo. Y entonces, hermano, cuando le dice, deja primero en el 27 que se sacien los hijos porque no están bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Entender que el Señor le dijo perra. Una ofensa que ninguno de nosotros permitiría. Pero la respuesta de ella, creo que si habían ángeles cantando en el cielo, o había lo que sea, cuando oyeron la respuesta de ella, quedaron congelados. ¿Por qué? Porque póngale atención a esa respuesta. Póngale atención, porque dice, respondiendo ella, le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos, o aún los perros en la traducción original, oiga esto, debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Cuando uno va delante de Dios, tiene que tener la respuesta correcta al planteamiento de Cristo. La oración es eso. Cuando alguien me dice que la oración es una meditación, no, eso déjaselo para aquellos que están ahí en el oriente con turbantes. La oración es un diálogo entre Dios y tú. Y en ese diálogo entre Dios y tú es espectacular y maravilloso cuando el Espíritu Santo se va revelando de una manera en la interacción. Entonces,
No está, aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. ¿Quiere lecciones de humildad? ¿Quién sabe? No, hombre, hermano, vivimos en un tiempo donde nos criamos con agua de pozo y andamos ahí queriéndole dar agua Evian a los hijos. No diga Evian, se dice Evian. ¿Ok? No, hombre, no es posible. ¿Cómo es posible? Entonces uno dice de plano, estamos enfermando, ¿no? Es que si no es agua de Evian, mis hijos, si te creaste con agua de pozo. Y aquí es donde uno tiene que aprender, hermano, qué bueno que Dios te ha permitido disfrutar de eso y que vas a decir que ya querés un limonchelo, ¿me entiendes? Y otras cosas, pero velas como gratitud y misericordia, pero que no se te suba la cabeza, por favor. Que nunca se te suba la cabeza la bendición que Dios pueda poner en tu vida. Porque si se te sube, estás en problema. Sigo. Versículo siguiente, hermano. La respuesta, diciendo: Señor, no me importa, seguirle dando de comer a todos estos judíos. ¿Sabes qué? Seguirle dando palabras, pero si se cae una migaja, es mía. No necesito el pedazote entero, porque con una migaja tuya es completo. Ay, hermano, en el nombre del Señor. Y entonces, vea el versículo ya para ir terminando. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. ¿Qué tal si regresa enojada la mujer? ¿Qué tal te fue? No, hombre, si yo fui a buscar a Jesús y vas a creer con lo que me salió, que no sé qué, que no sé cuánto. No, hombre, y todavía me estuvo insultando, me dijo perra, que no sé qué, que no sé cuánto. Y entonces, no, hay que ser que él y sus discípulos, esos 12 vagos que andan con él. Aguantás. Pero por esa respuesta, hermano, lo que ella más amaba, su hija, recibió bendición. Eso no necesito ir. Él sabía, Él es perfecto, Él es pleno. Nosotros no estamos para darle lecciones a Jesús de cómo obrar en la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya estuvo. Y en la cruz, en el momento específico, Él dice: consumado es. Esa plenitud, creo que hay que aprender a vivirla en el reino de los cielos. Y entonces, hermano, cuando ve esto, dice: por esa palabra. Tenga cuidado lo que sale de su boca hoy. Las palabras son más que importantes. Tenga mucho cuidado. Por esa palabra. Todo, ¿cuál palabra? Esa. La que usted dice a tiempo y fuera de tiempo. Tenga cuidado, en serio. Estaba tratando de pensar ahorita en algo. Y es que, hermano, cuando esto comenzó, me acuerdo de que el último día que cerramos la iglesia en físico, cuando yo bajé las gradas, le dije: Señor, esto es tuyo. Mi llave tengo. Y por cierto, nunca he tenido llave de una iglesia. Para siempre tener la necesidad de tocar el timbre o tocar la puerta y que me diga: ah, pero usted es el pastor. Sí, pero nunca he querido tener llave. ¿Por qué? Porque siempre me ha gustado que sentir que no es de uno. Vaya. Y aunque es un privilegio ser pastor. Pero es tuya, Señor. Y en tu nombre, le dije ese día, bajando las gradas, fue el, ya le digo cuándo, el último día que nos reunimos en el hotel fue el 8, entonces te tuvo que haber sido el 15 de marzo. Ese día, bajando las gradas, de ahí de la casa que teníamos en San Benito, le dije: Padre, esto es tuyo, si es tu voluntad, voy a volver a predicar frente a las personas y mientras tanto, solo permite de que brille tu nombre, para que las personas puedan atravesar este túnel oscuro confiados. Algo así. Cuando yo dije eso, yo sentí el respaldo de Dios.
Y de ahí para acá pare de contar, todo es historia. No ha habido un solo día que no se predique la palabra. No ha habido un solo día que no haya una transmisión. Aunque hay veces nos atrasamos por algún motivo técnico de alguien, pero es cuestión logística, pero ahí ha estado la palabra. El año en que más se ha predicado la palabra ha sido este. El año en que más se ha cantado, de una casa ora a alguien, de otra casa canta a alguien, de otra casa canta a otra persona, de otra casa predica a alguien y de otra casa alguien está trabajando en la transmisión y la edición. Y de repente nos damos cuenta que esto así ha funcionado. Terminó el año, señores. Terminó el año y podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. En tus manos hemos estado, Señor. Y entonces aquí es donde cobra mucha vida este texto. ¿Por qué? Porque cuando ella llegó a su casa, dice, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. ¿Sabe por qué debemos permanecer en Cristo? Se lo voy a decir a usted, papá, que no es muy espiritual. O mamá, que le gusta más ir al mar que ir a la iglesia. Se lo voy a decir a usted que busca cualquier excusa, cualquier atraso del domingo para decir, ay no, ya no me voy a congregar porque así cargada que voy a ir. No cometa el error, por favor, de no darle el espacio espiritual a su hogar, porque de eso dependen los que usted dice que más ama. Mire, uno a sus hijos les puede dar modales, les puede dar educación, así de estudio, ¿verdad? Le puede dar ropa, le puede dar comida, pero si no le da fe, complicado. Y claro, los hijos crecen y al final ellos deciden lo que quieren, pues no nos toca a nosotros. Ya cuando son adultos, ya ellos caminan. Pero cuando usted no esté, ellos quedan en su mente con que usted les dio fe. Por eso, la semana pasada cuando hablaba de mi mamá y le agradecía por su año 79 y celebraba su cumpleaños, nunca me olvidaré de esos tiempos donde mi mamá, yo sin ganas de ir a la iglesia, me decía, vestite. Y vamos a la casa de Dios. No, pero es que no tengo ganas, mamá, es que yo quiero ser un niño normal. No, tú tienes que ser un niño normal. ¿Por qué? Porque yo no he creado niños normales, he creado hombres y mujeres de Dios. Y era niño, pues tenía que 12, 13 años, ¿me entiendes? 15 años, 17. No, a la iglesia. Y ya separado físicamente de vivir con mi mamá, estando en cualquier lugar, trabajando, algo, era como, hoy es domingo, y buscaba excusas mentales. No, quizás no me voy a congregar. No, hoy no voy a la iglesia. Es que no me gusta. Y de repente, no, terminaba en la iglesia. Y aunque nunca anduve haciendo desórdenes, pero ni me gustaba la noche ni nada de eso, pero recuerdo periodos donde con amigos andábamos ahí y como yo no consumía bebidas alcohólicas, era el conductor designado, ¿me entiende? Y entonces, pero llegaban 3, 4, 5 de la mañana a la casa y ¿sabe qué? En la iglesia donde me congregaba yo sabía que el primer culto era a las 7 y decía, no puedo dormirme porque si me duermo ya no voy. Y era como que las palabras de mi mamá estaban ahí, eran tan importantes que ahí estaba a las 7 de la mañana. Y después ya me iba a la casa. Fue un periodo corto, gracias a Dios, pero de ahí el restaurador, Señor, por la perseverancia terminó permitiendo que le sirviera y que estuviera en su casa más tiempo. Mi lección para usted como padre, como padre, mi lección para usted como esposo, mi lección para usted como ser humano en fe es permanezca en las cosas de Dios. Permanezca en las cosas de Dios por los que usted más ama. No busque excusas para alejarlos de las cosas de Dios. Y cuando usted falte, no va a haber la bendición que eso significa. ¿Por qué? Porque esa bendición, mis estimados hermanos e iglesia, es lo que nos va a sostener. ¡Qué satisfacción! Llegar esta mujer a su casa y encontrar a la mujer, a la niña descansando. ¿Qué tal, hija? Por primera vez verla no atormentada, abrazarle, decirle, mi niña linda, ¿cómo estás? Bien, mamá, un beso, ¿me entendés? Y sentir que seguiste adelante. ¿Sabe por qué fue eso? Por la actitud correcta en el momento correcto. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que puedas sobre cada casa en este lugar traer bendición y traer palabra. Enséñenos a tener la actitud correcta en el momento correcto. Enséñenos a tener la humildad necesaria para venir delante de su presencia cuando tengamos necesidades, cuando tengamos circunstancias que no podamos manejar ni evaluar, Señor, humanamente, y venir delante de su rostro y presentar delante de usted absolutamente todas las cosas, Señor. Háblenos siempre, Señor.
bendiga a cada persona que está conectada en esta hora. Gracias, Dios, por este día especial. Señor, cerramos el año en acción de gracias, en humildad y en respeto a usted. Y a usted sea la honra, la gloria, la alabanza, lo vivido, lo llorado, lo perdido, lo ganado en este 2020. Porque el 2020 es suyo y entramos en el 2021, Señor, confiados en usted, Padre, como cual pueblo de Israel que después de poner esas piedras en el Jordán, entró en la tierra prometida. Proféticamente entramos en la tierra prometida en este 2021, Señor, la tierra donde fluye leche y miel. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Y si hubiera alguien sin Cristo que nunca le ha recibido en esta hora, que te hago el llamado, que antes que termine el año recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal. Te invito que ahí puedas decirle con tu corazón: Señor, hoy te acepto como mi Salvador personal. Te pido vivir en tus planes y tus propósitos. Reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecado, salvación y vida eterna. Entra en mi corazón y dame esa salvación preciosa, perfecta y por fe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Igual, Señor, en oración ponemos delante de usted las ofrendas, los diezmos y toda provisión financiera que usted ponga en el corazón de sus hijos, presentar en el alfolí en esta hora, Señor. Bendecimos, Señor, las ofrendas, consagramos los diezmos y oramos, Señor, porque haya alimento en esta casa. Gracias, Señor, porque durante todo este año, a través de la buena voluntad y la generosidad de tantos, has permitido que la iglesia, Señor, se mantenga honrando todas sus responsabilidades y compromisos, Señor, alrededor de toda su misión y su visión. Gracias, Señor. Y le agradezco a usted de todo corazón por ser parte de esta visión, también con una responsabilidad financiera. Hay una cuenta que es la 20062480, cuenta corriente del Banco América Central, que ha sido nuestro alfolito de este año y nuestro alfolí en línea. Y le invito de todo corazón que pueda presentar lo que el Señor haya puesto en usted en este día. Le recuerdo también que el día de mañana, 31 de diciembre, tenemos nuestro cierre de año, nuestra acción de gracias. Vamos a tomar Santa Cena en nuestra iglesia. Tenemos unas copitas especiales selladas con pancito y todo para evitar la manipulación. Y pues le invitamos que pueda acompañarnos. Son tres horarios, son cuatro horarios. 3:00 p.m, 4:15, 5:30 y 6:45 p.m. ¿Cómo asistir? Por favor, escriba al WhatsApp de Iglesia Kemuel, 7777-4456. Ahí usted puede solicitar la cantidad de sillas que requiera y su nombre y su horario. Y con muchísimo gusto, por el mismo medio, le están devolviendo ya su confirmación. ¿Qué buscamos con esto? Mantener la asistencia controlada y evitar aglomeraciones para que usted y otros siempre puedan sentirse que el lugar más seguro donde llegan es la iglesia. Hermano, quiero agradecer al liderazgo de nuestra iglesia, a cada persona que ha estado transmitiendo en línea, cantando en línea, produciendo, transmitiendo, a todo el equipo de producción de la planta en Opico, que Dios les bendiga. Oyen, no solo lo digo en este micrófono, sino que lo digo siempre en mis oraciones, que alrededor de su vida, de su familia, de sus proyectos, en las distintas áreas de esa planta, en el área de cafetería, en el área de operaciones, en el área de administración, en el área de producción, en todas las áreas, también a todo el equipo de la iglesia que ha estado en comunicaciones, el área de kids, el área de todos los ministerios, que mujeres, que oración o intercesión, que hombres, que matrimonios, que producción, que Level Up, jóvenes adultos, que Project, que Alabanza, Dios mío, que servicio en todos sus horarios, que parqueo. De verdad, yo agradezco de todo corazón porque Dios ha sido bueno y nos ha permitido permanecer en Él todo este año. A usted, miembro de la Iglesia Kemuel, muchísimas gracias. Oye, por la bendición que representa,
el ser parte de esta casa. La iglesia está abierta y les recuerdo que el primer domingo de enero nos vemos en el Hotel Barceló a la hora de las 8 de la mañana, 9:30, 11 y 12 y 15. Le esperamos en el nombre del Señor. Iglesia, gracias. Dios me le bendiga. Estamos despedidos. Consola. Opciones. Opción número 1. En línea. Busca el link en nuestra transmisión. Coloca la cantidad que deseas donar. Pon tu información y teléfono. Luego continuar. Confirma la cantidad a ofrendar. Introduce los datos personales de tu tarjeta. Y luego al botón pagar. Opción número 2. Por medio de la aplicación de tu banco Uni. Para mayor información, puedes escribir a nuestro WhatsApp 7777-4456. Y recuerda, cada uno dé conforme propuso en su corazón. Segunda de Corintios 9:7.